muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Yo siempre estoy agradecida de la gente que me ve a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Y a los que están a través de mis redes sociales y particularmente en mi canal de YouTube, les recuerdo para que se suscriban, para que compartan el contenido. Muchas gracias a tantísima gente. Y por supuesto agradezco a TV Romana que siempre está ahí en esta transmisión. Yo quiero aprovechar porque tengo una entrevista que dada la plataforma y las características, aprovecho de inmediato, así que entro a seguidas con Mukien Sanben. Mukien es historiadora, maestra de toda una vida, catedrática, universitaria, una persona que tiene además varios libros publicados y tiene su columna habitual. Así que, Mukien, agradezco muchísimo que estés esta mañana aquí. Gracias. Bueno, tenemos muchos años en las lides educativas, diferentes perspectivas, pero siempre con el fin de educar. Y yo siempre te digo que, bueno, yo recuerdo quizás la primera impresión de verte exponer fue precisamente en una conferencia que dabas cuando yo apenas tenía como 17 años. Estabas en el arzobispado de Higüey, arzobispado de Altagracia, y yo iba del Seibo, por Radio Seibo, y nunca se me olvidó. Yo pregunté, ¿y quién es ella? Y alguien me dijo, es una profesora, es una historiadora, y desde entonces, bueno, pues te he seguido. Y agradezco muchísimo, un honor para mí que tú hayas aceptado esta invitación. Pero con mucho gusto. Yo, ¿sí? Te recordaba cuando hablábamos ahorita que yo te conozco trabajando junto en el proyecto que con el PIC, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos un trabajo increíble. Hace 30 años, yo creo. Ya todo lo mío de hace 15, 20, 30. Como si fuera ayer, no te preocupes. Mukien, el debate. No hemos tenido debate presidencial, al parecer no tendremos un debate a nivel senatorial en el Distrito Nacional. La cultura del debate en esta democracia nuestra. Pareciese que, decía el expresidente Leonel Fernández hace dos días, que repartiendo salchichones y repartiendo pan nadie gana elecciones, aunque obviamente él viene también de una práctica aceitada del clientelismo político, de dar cosas, de dar raciones. ¿Qué tanto pesa eso y qué tanto afecta a la democracia cuando ese tipo, digamos, de iniciativa no es posible, no prospera? Y bueno, eso a la luz de lo que es nuestra cultura política, porque hay que entender cuál es la cultura política de la República Dominicana. Me gustaría una reflexión tuya en ese sentido. Mira, el debate no ha sido parte de la cultura política dominicana. Desde el siglo XIX lo que ha existido son, en el siglo XIX eran propiamente caudillos, que decían tener un partido político, pero eran realmente pura nomenclatura, el partido rojo, el partido azul, el partido verde, pero realmente no eran estructuras políticas. En el siglo XX siguió el tema del caudillismo y con el Partido Reformista a la cabeza, que dominó el escenario político en las primeras décadas después de la dictadura de Trujillo, nosotros tuvimos un partido político conservador que tenía un caudillo con mucho poder, tanto poder que se le denominó al final el padre de la democracia, una ironía de esta historia y de esta política. El debate como tal es algo que se conoce en los últimos años, que ha sido una práctica más bien en los Estados Unidos. Aquí ha sido vano hace más de 10 años o 15 años que se está tratando de que se hagan debates entre los candidatos. Se lograron algunos debates entre algunos partidos, normalmente los minoritarios, de los senadores para las elecciones congresionales, pero nunca con las presidenciales. Lo más que se ha logrado con los presidenciales es tener participaciones individuales ante periodistas o intelectuales donde cada candidato expresaba su programa de gobierno. El debate entre ideas es algo ya de una democracia más institucionalizada. Un debate puede voltear la balanza hacia uno u otro lado, pero no siempre sucede. Por ejemplo, en Estados Unidos es una práctica consuetudinaria tener debate a todos los niveles, desde los niveles locales hasta el nivel presidencial. Y yo recuerdo los debates sistemáticos que se celebraron con Hillary Clinton y Donald Trump, donde Hillary le ganaba en,
en ideas, en combate, porque era una mujer forjada en la lucha política y con muy buena formación académica. Sin embargo, no ganó, porque el sistema democrático norteamericano no le permitió ganar, porque ella ganó en votos, pero no por el número de votantes en los colegios electorales, que es parte del sistema norteamericano, que muchos sectores lo cuestionan. En el caso dominicano, y sobre todo en el caso de esta coyuntura, de estas elecciones de 2020, yo hablaban del debate y yo me decía, esto no va a pasar. ¿Cómo ocurrió? Yo sabía que Leonel Fernández iba a decir que sí, porque Leonel es un hombre de discurso y en el debate iba a ganar, más porque está en una posición de un lejano tercer lugar. Y le convenía el debate porque él tiene discurso y puede subirle el número de votos. Y podría jugar un papel mucho más importante en una segunda vuelta. Yo sabía también que Luis Abinader iba a decir que sí, aunque no creo que sea un hombre de un discurso demasiado florido, ni siquiera de un discurso demasiado fuerte, creo que le falta eso, pero sabía que iba a decir que sí. Y también sabía que, aunque dijeran que sí algunos de los dirigentes del PLD, el candidato del PLD no iba a ir al debate. Porque él ha demostrado en la práctica que es un gerente, pero no un hombre de discurso y de ideas teóricas, económicas, políticas, sociales. Ahora bien, eso significa que el debate como tal, todavía no tenemos la madurez necesaria en la democracia dominicana para crear un debate con todas las de la ley. Pienso que todavía no estamos preparados para eso. Y lamentablemente yo no creo que hayan demasiadas condiciones para que se produzcan todavía debates. Es una lástima, porque ya han pasado dos décadas del siglo XXI y todavía somos incapaces de tener un debate de altura. Es más, somos incapaces no de tener un debate físico entre los candidatos, sino de propuestas políticas de altura, porque aquí lo que se utiliza es denigrar al candidato al candidato opositor y no plantear posiciones de postura. Y como tú dices, dos décadas después del siglo XXI, la política clientelar sigue siendo una realidad de todos. Porque lo que dijo Leonel Fernández, él se está desdiciendo de la práctica que él hacía. Y a mí los 7 de enero me remuerde las entrañas cuando yo veo las filas de la gente esperando un juguete cualquiera. Que los candidatos o las primeras damas entregan. O sea, eso es parte todavía, lamentablemente, de nuestra política. No hemos madurado. No hemos madurado como democracia y como partidos políticos. Mujer, decías hace un momento cuando comenzábamos esta entrevista que cuando hablas siempre refieres 15 años, 20 años, como si fuera ayer. Pero obviamente es un espacio de tiempo que te ha permitido ir constatando cómo evoluciona la política en República Dominicana. Si lo piensas en el día de hoy, 20 años atrás, ¿sientes que esto es una política que retrocede o estamos con una etapa democrática que se queda en el mismo sitio? ¿Por qué nos da tanta brega? Ay, tú quieres que te diga algo. Yo durante 10 años, casi 10, yo dirigí el proyecto para el apoyo a Iniciativa Democrática. Fue un proyecto importante que motorizó la sociedad civil. Y yo me siento tan triste porque eso terminó en el 2002, 18 años hace. Y nosotros, en vez de evolucionar, hemos involucionado, lamentablemente. O sea, por eso te decía que me da pena que en el 2020 nosotros estemos todavía planteando que si un debate o no un debate, que si política clientelar o no política clientelar, que si denostar al otro. No estamos hablando de propuestas. Y tenemos todavía un pueblo, lamentablemente, que sus urgencias de sobrevivencia le impiden ver con claridad el horizonte. Lo digo muy bonito, pero la verdad es que tenemos un pueblo que piensa más con la sobrevivencia de día a día, en la comida de hoy, porque yo no sé lo que pueda pasar mañana. Y eso nos impide tener una democracia mucho más institucionalizada. El sueño de todos. Y la verdadera revolución política es que aquí haya un verdadero Estado de Derecho. ¿Tú crees que es posible? ¿Tú crees que es posible que efectivamente hay que celebrar las elecciones en julio por la salud de la democracia
y aunque desde el 96 hemos tenido elecciones regulares, ¿tú crees que es posible que en el 2020 todavía esté el fantasma de la trampa, de la desconfianza en la institucionalidad? ¿Tú crees que es posible que con lo que sucedió en febrero todavía no haya un recurso, ni haya nadie, un líder político, que ponga en evidencia la deficiencia de esa institucionalidad de la Junta Central Electoral? ¿Tú crees que es posible que los millones que se gastaron cuando se le dijo a la Junta Central Electoral que no se hiciera el voto electrónico, que eso no había triunfado en ninguno de los países, se hiciera con el dinero tuyo y mío y no pasara nada? Evidentemente. No se ha portado. Ahora bien, como te digo eso, te digo lo otro. Prefiero la democracia maltrecha a una dictadura. Sí, obviamente. Queremos todavía tener la posibilidad de ir a las urnas, pero faltan etapas en esa democracia. Quise saberlo. La democracia, tú has tenido movimientos sociales como lo que ocurrió el pasado febrero, que puso en entredicho realmente la estructura política, y se asustaron, porque fue un movimiento espontáneo. Fue un movimiento, sí, que fue la bandera, la plaza de la bandera. Un movimiento espontáneo. ¿Me entiendes? No. Que realmente yo prefiero esta democracia maltrecha, pero hay una realidad. El hecho de que todavía tengamos estos niveles de pobreza hace que el fortalecimiento de la democracia sea muy débil. Es tan triste la situación. Antes de entrar a contigo, estaba viendo un discurso que dio una locución que hizo el alcalde de Nueva York, y él decía: entendemos el tema, pero el COVID incluso ha demostrado que la pandemia afecta a todos, pero es más vulnerable entre los más vulnerables. Es más efectiva entre los más vulnerables, porque la mayoría de los muertos que hay en Nueva York son de las más llamadas minorías, porque son muchos, que son los latinos y los negros. Por el hacinamiento. Sí, porque además son los que veía un análisis que hacía la BBC sobre lo que ha ocurrido con las protestas en Estados Unidos, y decía que una de las características es, por ejemplo, que en esto han aportado las víctimas, ese segmento poblacional, porque además son los que tienen los trabajos de mayor riesgo, son los que están dando la cara, son los choferes, son los taxistas, son las enfermeras, es el personal sanitario básico. Y entonces, en ese sentido, hay una relación directa entre la exposición que tenemos de esas gentes y los efectos de la pandemia. No es el tipo de personas que tú le dices quédate en casa y se puede quedar. Es como aquí, o sea, lo mismo pasa. Los pobres, sí, es democrático que le da a todo el mundo, sí, pero hay un segmento poblacional que está más expuesto que otro y que luego van a casa hacinadas. Porque un elemento de esta pandemia es el del COVID, es que es el hacinamiento, el elemento, lo fundamental para tu protegerte es la higiene. Pero ¿cómo tú lo haces en una casa pequeña donde viven 10 personas, comparten un baño 30 y no hay agua? Tú te tienes que lavar las manos. ¿Con qué agua? ¿Con qué agua te vas a lavar las manos? Entonces, todo esto demuestra que todavía nuestras instituciones y nuestras democracias son débiles, y que la distancia entre los que tienen demasiado y los que tienen nada es abismal, y estos dramas se exacerban con pandemias como el COVID, y lamentablemente es así. Yo estoy muy triste con todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos, porque también se han aprovechado los vándalos, y a una protesta genuina sobre el tema de racial se ha incluido el vandalismo, que entonces ensombrece una protesta real de igualdad. Entonces, y que no son la mayoría, sí. Que no son la mayoría, pero son los que cobran más titulares, porque hay que ver las imágenes de la protesta pacífica en la capital estadounidense, que es impresionante, y ahí no hubo ningún incidente. Mujer, tengo que irme, me voy por hoy, otro día compartimos contigo un poco más. Yo estoy muy agradecida y honrada de que hayas aceptado hablar conmigo esta hora de la mañana. Con mucho gusto, siempre tu orden, Edith. Mujer Sanden, gracias, Mujer. Y bueno, a ustedes les digo que se mantengan ahí, vamos a ir a una pausa, cuando regresemos
Estaremos con Rosa Cañete. Rosa Cañete es economista y hoy tiene un tema muy importante. Nos está acompañando como colaboradora habitual de este programa.